Muy buenos días. La Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica te da la más cordial de las más bienvenidas en TV de GEST. El día de hoy estamos de lujo porque tenemos la presencia del doctor José Antonio Hernández Espinosa. Nuestro invitado del día de hoy es una persona muy especial porque está con nosotros trabajando en la Subdirección de Superación y Actualización, y quiero que a través de esta entrevista podamos conocer, vayamos conociendo la tesitura, la manera de trabajar de nuestros gente que nos dirige, de nuestra gente que se preocupa y se ocupa por llevar a cabo una formación no solamente docente, porque esta formación docente va a llegar hacia ti, mi estimado alumna y alumno. Bien, pues le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor José Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido, señor. Buenos días a todos. Sí. Qué gusto tenerlo por acá. Gracias. Realmente me da mucho gusto. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Doctor, yo quisiera preguntarle, yo sé que nos gustaría conocer a nuestro público y a su servidor, que para llegar a esta Subdirección de Superación y Actualización se tuvo que pasar por un proceso. ¿Nos podría hablar y platicar un poco acerca de esto? Claro que sí, Oscar. En primer lugar, si me permites, sí, señor, agradecer a ti, a todos los compañeros de GEST Media, uh-huh, la oportunidad que me han ofrecido a un servidor, pero yo me considero como parte de todo un equipo de trabajo de la Subdirección de Superación y Actualización de Personal, uh-huh, de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. El hecho de que nos hayan convocado a esta entrevista, sí, sí, para poder difundir un poquito acerca de quiénes somos, cuáles son nuestras expectativas de trabajo, qué esperamos y qué podemos ofrecerle a todos nuestros compañeros. Uh-huh. Me interesa muchísimo, muchísimo, si tú me lo permites, sí, obviamente, sí, los compañeros de DGEST, darle un saludo muy cordial a nombre de todo mi equipo de trabajo de esta Subdirección de Superación y Actualización, a todas esas señoritas, a todos esos jóvenes que el día de hoy nos han permitido un poquito de su tiempo para poder compartir nuestras experiencias y podernos conocer un poquito más. Sé que junto con ellos están algunos compañeros profesores, algunas compañeras autoridades, directivos, mandos medios de los planteles y obviamente de aquí de nuestras oficinas centrales, que se están enlazando por esta magia de la televisión, por esta magia de lo que es de GEST Media, uh-huh, y que en un momento determinado nos da la oportunidad para acercarnos, conocernos y valorarnos quiénes somos. Compañeros, compañeras, buenos días a todos y gracias por esta oportunidad. Uh-huh. Con respecto a la pregunta que me hace el maestro Oscar Herrán Salvati acerca de cómo llego yo a este, uh-huh, a este medio, qué es lo que he tenido como trayectoria, sí, sí, como vicisitudes, un poquito acerca de este entramado camino que hemos, uh-huh, tenido que recorrer, claro, para que sí, actualmente, claro, funjamos como su director de Superación y Actualización. Quiero decirles a todos ustedes, jóvenes señoritas, maestros, una cuestión que es para mí fundamental. El nombramiento de cada uno de los mandos medios que estamos trabajando en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica es un trabajo de equipo que nosotros tenemos que reconocer y aprender a valorar. No es la decisión de alguna autoridad en particular, es todo el trabajo de un equipo muy grande para que coloquemos a nuestros mejores cuadros, a nuestros mejores compañeros en las áreas de decisión clave que se tiene. En este sentido, un servidor llega a este puesto de Subdirección de Superación y Actualización fundamentalmente a partir de un concurso de oposición que se abre precisamente del, okay, Servicio Profesional de, muy, Carrera. Bien, sí. Es interesante porque para mí fue una experiencia gratamente y placenteramente novedosa. Me encuentro cuando yo me inscribo para participar en la en esta campaña, con un buen número de participantes, 40, uh-huh, personas que quieren ser subdirector de Superación, sí, y Actualización, un listado muy, muy voluminoso, uh-huh, pensando sobre todo en las responsabilidades que implica un puesto de esta naturaleza.
Y una de las cosas que me pregunto es por qué tanta gente quiere venir a trabajar a la DGEST. Sí. Yo estoy convencido que la DGEST genera un espacio de crecimiento armónico en el cual podemos los funcionarios, aquellas personas que estamos empeñados en sacar adelante proyectos de trascendencia, un espacio idóneo de colaboración y de crecimiento constante y sistemático. Esto es lo que a mí me da la respuesta de por qué tanta gente quiere. Uh-huh. Pero obviamente quienes pertenecemos a la DGEST, quienes amamos este subsistema educativo, queremos en lo fundamental dar lo mejor de nosotros mismos y entonces esta competencia es una competencia sana, muy hermosa, uh-huh. porque los que somos hijos de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica de este subsistema, que hemos acumulado durante años experiencia para poder brindar lo mejor de nosotros mismos en beneficio de otras personas, queremos ser los ganadores. Y a final de cuentas, el hecho de que estemos ganando en la subdirección tecnológica, en la subdirección académica, en la subdirección de superación, personas que hemos emergido de las filas de secundaria técnica, para mí es un gran orgullo. No solamente por haber obtenido el triunfo, sino porque está demostrándose que nosotros trabajamos en equipo y que podemos formar a nuestros alumnos en nuestras escuelas, en nuestro subsistema, con un espíritu de unidad y con un espíritu de un proyecto común. Esto es lo que significa mi llegada, una alta expectativa, una alta experiencia para poder rendir lo mejor de nosotros mismos en beneficio de estos jóvenes y señoritas que en un momento determinado son precisamente quienes esperan, consciente o inconscientemente, que obtengan una educación de calidad como la que nosotros podemos ofrecer, Oscar. Muy bien, José Antonio, pues realmente me parece sumamente interesante por dos vertientes, o podemos hacer una lectura muy importante con respecto a esto. Uno, que todos estos mandos medios que están trabajando en DGEST están alcanzando una preparación importante, porque vaya, estamos viendo que para que ustedes estén acá realizan un examen de oposición, y eso es muy importante porque eso da una acreditación que no solamente en primer lugar académica, sino también, como usted lo mencionaba, una preparación para el quehacer con todos los compañeros, ese acercamiento, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Bueno, se ha visto, yo tengo la fortuna de estar trabajando con usted y bueno, pues realmente se ha logrado que esto poco a poco va caminando con un muy buen derrotero, ¿no? Yo quisiera también preguntarle algo muy importante, José Antonio, le voy a hablar Gracias, Oscar, por favor. Sí, sé que usted tiene múltiples preparaciones. Por ejemplo, sé que está usted siendo en este momento maestro en una maestría y creo que también en un doctorado. Me gustaría para mí preguntarle cómo ve usted a estas generaciones que está usted preparando y cómo es que usted podía enlazarlo con el trabajo que está desempeñando ahora en la superación, en la subdirección de superación y actualización. Gracias, Oscar. Sí. Efectivamente, yo creo que uno de los procesos de trabajo que debemos llevar a cabo es que debemos ser congruentes en todos los ámbitos de nuestra vida con aquello que nos estamos planteando. Sí, sí. Y se lo digo, insisto, a quienes son nuestros televidentes en estos momentos. El grueso de la población que se está conectando son alumnos y señoritas que están haciendo un proyecto de vida, construyendo un proyecto de vida en su experiencia cotidiana dentro de las escuelas. Quiero decirles a ustedes, jóvenes, señoritas, maestros, un compañero que venga al área de superación y actualización y que no esté constantemente superando y actualizándose, creo que sería incongruente consigo mismo y que en un momento determinado del derrotero de su proyecto profesional sería un fracaso. Creo yo que lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos por ser consecuentes con lo que estamos planteando, Oscar. Sí, claro. En este sentido, si estamos convencidos de que el crecimiento personal debe ser una constante dentro de nuestras vidas, que siempre debemos aspirar a superarnos, que debemos siempre superarnos en el sentido de ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás, es una cuestión que debe estar constantemente avalada por los hechos. En este caso, un servidor está preocupado
por apoyar el crecimiento de todas aquellas personas con las cuales nos rodeamos. En el ámbito académico llevamos varios proyectos de investigación a nivel de asesoría en el posgrado, y en este sentido el hecho de que busquemos cómo se puede crecer en otros ámbitos me hace ser responsable y congruente para que dentro del ámbito de la educación secundaria técnica también busquemos que estos jóvenes y señoritas tengan maestros y autoridades con alta calidad profesional, con un alto compromiso ético con respecto a la congruencia de sus planteamientos y con la capacidad suficiente para instrumentar aquellas estrategias y tácticas idóneas para que en un momento determinado podamos hacer efectivo lo que siempre pregonamos, la educación de calidad. Claro. En este caso, Oscar, me siento satisfecho porque creo yo que una de las cuestiones fundamentales es que veamos siempre hacia el futuro como una expectativa de alto crecimiento, y cosa que me gustaría mucho que fundamentalmente las señoritas y los jóvenes que nos ven y nos escuchan tengan la oportunidad de hacerlo como parte de su esencia de vida. No debe pasar un día de nuestra vida sin que podamos acumular una experiencia que nos permita crecer y nos permita ser fieles servidores a quienes nos rodean en todos los ámbitos de nuestra existencia. Muy bien, doctor José Antonio, realmente me encanta esto que comenta acerca de la congruencia. Y creo que se denota porque desde el momento en que usted llegó, también ha tenido una participación muy activa en un diplomado que nosotros tenemos en la aquí en Superación y Actualización, que es en el diplomado en el Profopems, y usted tiene una materia ahí que es formador de formadores y está teniendo un contacto directo con los maestros que están directamente en aula, pero ya desde la subdirección que usted en este momento está dirigiendo. ¿Nos podía platicar un poco de esta experiencia, por favor, doctor? Gracias, y por supuesto. Efectivamente, la Subdirección de Superación y Actualización lleva a cabo diversos programas de trabajo para que nuestros maestros, nuestros directivos, el personal con el que se trabaja día a día en las escuelas tengan las oportunidades de crecimiento en todos los ámbitos. Sí. Tenemos, y permítanme comentárselo a todo el público en general, amigos de GEST y amigos que se enlazan a nuestro canal, que la Subdirección de Superación, además del diplomado de la profesionalización de nuestros maestros en servicio, estamos ofertando muchas otras oportunidades para el crecimiento de nuestros compañeros trabajadores. Tenemos nosotros seminarios para nuestros directores, para subdirectores, para coordinadores en general, cursos que ofertamos para que la gente tenga la oportunidad que lo desee, dependiendo también de las necesidades y competencias que se sienta idóneo para poder desarrollar, tener la oportunidad para que nosotros vayamos siendo accesibles, teniendo esa accesibilidad a estas áreas de crecimiento personal. En particular, efectivamente, uno de nuestros grandes proyectos es el diplomado del Profopems. Quiero comentar a los maestros en general que están enlazándose y que nos están escuchando, nos están viendo, que maestros, si no han tomado ustedes este diplomado, lo hagan. Es una oportunidad extraordinaria de crecimiento por muchas cuestiones, porque técnicamente adquirimos habilidades, adquirimos estrategias muy particulares con respecto a cómo podemos ser mejores maestros en cada una de nuestras asignaturas. Pero también quiero dirigirme a los jovencitos, las señoritas, que si en un momento determinado no está su maestro a la mano, platiquen con ellos y díganle: maestro, hoy escuchamos una plática en la cual se le ofrecen a usted la oportunidad para crecer en un diplomado como profesor, como profesionista de la educación, y le van a dar muchas herramientas para que mejoremos la comunicación, para que mejoremos nuestras tácticas y estrategias didácticas, para que implementemos una nueva convivencia dentro del aula, que es lo que mejor aspiramos. Entonces, el diplomado del Profopems, que tiene como sentido habilitar a nuestros profesores en servicio, no solamente a los nobles, también muchas de las veces aquellos que ya hemos acumulado experiencia necesitamos reflexionar, replantear, reorientar, resignificar lo que somos nosotros como profesores y la gran responsabilidad que implica el tener la tarea de educar a las nuevas generaciones en ascenso de nuestro país. Tiene una importancia extraordinaria. Entonces, esto implica constantemente estarnos preparando. Y efectivamente, como dice mi amigo Oscar Herrán, es muy fácil a veces decidir desde las grandes instancias lo que uno quiere que los maestros se eduquen, pero es
creo yo que un área de oportunidad extraordinaria que una autoridad, sobre todo esa autoridad que está dedicada a desarrollar proyectos de crecimiento de nuestros maestros, pudiera en un momento determinado conocer de propia mano con aquellos compañeros que están en proceso de formación, uh-huh. ¿qué les inquieta? ¿Qué buscan? Claro. ¿Qué quieren? Claro. ¿En cuáles áreas de oportunidad necesitamos fortalecer algunas estrategias que les permita a ellos ser mejores maestros? Y uh-huh. pues por eso decidí, Oscar, sí. curiosamente, una vez que obtuve uh-huh. la responsabilidad como subdirector de superación y actualización de personal de la DGEST, ponerme el overol. Sí. Y ponerme a trabajar junto con los maestros, y cada uno de los sábados, sábado, muy estamos conviviendo con maestros, con decenas de maestros, para poder platicar e interaccionar con ellos en el proceso mismo de su formación, uh-huh. y que emerjan constantemente dentro de nuestras horas de trabajo, dentro de nuestros ámbitos de crecimiento, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan, para que nosotros podamos en un momento determinado retroalimentarnos, que esto es fundamental, para que ellos en un momento determinado sepan que lo que nosotros les ofrecemos como proyecto de desarrollo uh-huh. profesional es no lo que yo decidí, sino lo que ellos nos han estado comentando, nos han estado pidiendo, okay. y en este sentido, efectivamente, en la Escuela Secundaria Técnica número 22, que espero que algunos compañeros de esta secundaria estén viéndonos, se realiza cada sábado de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, estas actividades. Entonces, me parece fundamental que la gente sepa que no es un capricho o una simple cuestión de oportunidad sí. o de oportunismo, si se ve desde otro sí. ángulo, sino un acto de congruencia, de responsabilidad y de cumplimiento profesional lo más serio posible con quienes están siendo, en primerísimo lugar, las personas con las que trabajamos, los maestros, pero en segundo lugar a todos esos jóvenes y señoritas que anhelan y requieren uh-huh. una nueva relación fortificada con respecto a sus profesores y autoridades en general. Correcto, José Antonio. Pues vamos a empezar a dar paso a estas preguntas. Hay una serie de preguntas en las cuales, pues, y saludos también. Bueno, pues, le mandan muchos saludos los compañeros y maestros y directores del área 3. Le están mandando muy. Y también la Escuela Secundaria Técnica número 69 hace una pregunta interesante. Dice: ¿los cursos que ofrece su área tienen valor escalafonario? Voy a seguir con la siguiente para que usted vaya ahí contestando, maestro José Antonio. La Escuela Secundaria Técnica número 22 dice: saludos, doctor, nos da gusto verlo, no se despidió del área 3, dice, ya está, lo están reclamando, dice. Dice la Escuela Secundaria Técnica número 3, dice: la subdirección de actualización tiene mucha gente valiosa que podría compartir sus conocimientos dando cursos, es otra de las cosas. Y también, bueno, vamos a mencionar las secundarias técnicas que están conectados, que son la 28, la 32, la 4, la 9, la 6, la 69, la 84, la 22, la 108 y 109, José Antonio. ¿Cómo ves? Tienes un buen público. Y vamos a continuar con esta pregunta de la técnica 69, que dice: es una buena oportunidad de darle rostro a nuestro directorio. Eso es fabuloso, ya que muchos no los conocemos personalmente. Y eso es muy importante porque darle, como está mencionando aquí precisamente nuestros amigos, nuestros maestros de la Escuela Secundaria Técnica 69, dar rostro al directorio, que conozcan a los hombres de carne y hueso que están dirigiendo en este sentido, este gran subsistema que es educación secundaria técnica, ¿no? Nos quedamos ahorita hasta acá y vamos contestando las que le comenté. ¿Cómo lo ve, José Antonio? Pues interesante los planteamientos, uh-huh. me da mucho gusto el público que en un momento determinado nos uh-huh. está viendo, uh-huh. tomando en consideración que sabemos que dentro de los planteles hay miles de actividades que realizar, y el hecho de que se den una oportunidad, un tiempo para que podamos convivir por esta vía, comunicarnos por esta vía, es algo que espero ambos y todo el mundo en general saquemos buen provecho de esto. Un saludo de verdad muy sentido al área de operación y gestión 3 Oriente, que tuve durante 2 años y medio la responsabilidad de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, esta enorme responsabilidad sí. de dirigir estos planteles en una de las áreas más difíciles, pero también más hermosas, como es el área oriente del Distrito Federal, en donde un eslogan que se acuñó desde hace tiempo allá, dice que el sol siempre sale por el oriente, y esa es la expectativa que siempre tenemos. Un saludo
saludo para todos. Una disculpa que no tuvimos oportunidad de despedirnos de todos y cada uno de nuestros planteles, pero vamos a hacer un recorrido pues que está, vamos a tener oportunidad de hacerlo físicamente, sí, también. Claro. Me interesa muchísimo que sepan ustedes, compañeros, que nuestro diplomado, el del Profopems, no solamente tiene valor escalafonario, uh-huh, sí es importante que nosotros sepamos y tengamos presente de que incluso se encuentra inscrito dentro del catálogo nacional de los cursos. Muy y bien. Esto es importante porque, maestros, esto nos da una dimensión a nivel nacional con respecto a nuestras áreas de formación. Entonces, tiene además por este hecho el reconocimiento para carrera magisterial, cosa que les brindo la oportunidad para que ustedes lo aprovechen y que tengamos felizmente un término dentro de este curso. Uh-huh. Aprovecho para decirles, el curso ya inició en estos momentos, impartido por parte de nuestra Dirección General de Educación Secundaria Técnica, pero déjame decirte que una vez que aparece en el catálogo nacional, la instancia de formadora de docentes, ¿sí?, de aquí del área, uh-huh, metropolitana tiene la obligación también de reproducirlo. Y actualmente en los centros de maestros, si ustedes se acercan, también se está reproduciendo nuestro diplomado con personal altamente calificado para que pueda ofrecerles esta área de oportunidad. Y por último, quiero decirles que que tenemos nosotros, más allá del puntaje, una cosa que a mí me gustaría insistirles mucho, el área de un crecimiento asegurado. Qué bueno que tengamos los puntos escalafonarios, qué bueno que tengamos los puntos de carrera magisterial, pero más allá de eso, lo que nos debe alimentar y orientar para cualquier área de profesionalización y de crecimiento es cuánto puedo yo crecer. Sí. Y yo sí les puedo asegurar una cosa, el diplomado que ofrece la DGEST, crecemos nosotros no solamente técnicamente como profesionistas de la educación, sino fundamentalmente como humanos, porque estamos armando y fortaleciendo una red de solidaridad entre nuestros docentes, entre nuestros directivos, y esperamos nosotros que también en las propias comunidades educativas de cada uno de los planteles, en un sentido cualitativo. Y esto no es solamente publicidad, es una experiencia que vivo día a día, sábado con sábado, se lo ofrece el Profopems y me gustaría mucho que lo aprovecharan. Y quiero decirles también, con respecto al planteamiento de que estamos nosotros enlazándonos en vivo con las autoridades de la DGEST, gracias por la atención, el detalle, pero también quiero decirles que nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, insiste mucho en que los directivos no estemos aquí en la oficina, sino que vayamos constantemente a las escuelas. Uh-huh. Entonces, por ahí vamos a caerles, no solamente un servidor de superación, sino también seguramente el subdirector académico, el tecnológico, el de planeación, todos estamos muy de cerca con las escuelas. A veces es muy difícil conocerlos y saludar a todos ustedes, pero nos comprometemos a reforzar, a fortalecer esta estrategia de nuestra máxima autoridad para que podamos en un momento determinado conocernos físicamente, compartir esta experiencia de una alegría y un amor que se siente por la educación. Muy gracias bien. Por sus comentarios. Muy bien, José Antonio, pues bueno, vamos a continuar porque han llegado varios comentarios y felicitaciones con respecto a esto. Bueno, ya contestó mis estimados maestros y maestras que el diplomado sí tiene un valor escalafonario, pero también hizo recalcó muy bien que no solamente es por el valor escalafonario, sino por la superación que nosotros podemos tener. Y bueno, la Escuela Secundaria Técnica número 78 nos dice, tiene muy claras sus metas. Felicidades, le dice, ¿no? La Escuela Secundaria Técnica 22 nuevamente dice, y que les informemos con tiempo lo de los cursos que se ofrecen para poder asistir. La Técnica 98, señor, dice, es base de interés y fortalecer la gestión estratégica de aprendizaje, compartida con nuestro personal en pro del sistema de educación secundaria técnica. Bienvenido. Le están dando la bienvenida, señor. Escuela Secundaria Técnica 69 dice, es una pregunta, ¿el doctor actualmente está realizando algún proyecto de investigación? Y luego nuevamente dice, mencione la dirección electrónica del Profopems. A ver, vamos a empezar con esta. A ver, ¿cómo ve, doctor? Dice que si está usted actualmente realizando algún proyecto de investigación. ¿Cómo no? Sí.
Hay varios planteamientos. Yo quiero decirles gracias a los compañeros de la escuela que dice que nuestros proyectos están clarificándose. Es un proceso de largo aliento, no es una cuestión que en un mes y medio se pueda asimilar. Realmente desarrollar un proyecto que trascienda para mejorar el subsistema de secundarias técnicas es algo que está en expectativa todavía, en ciernes, yo le llamaría así. Pero evidentemente hay algo muy claro. Necesitamos nosotros aprovechar esta instancia como un momento y un espacio idóneo para que todo mundo, todas las personas, estén conscientes de la necesidad de asumir la responsabilidad en los mejores términos y con las mejores calificaciones técnicas y subjetivas, en este sentido, un carácter personal, de emotividad, de inteligencia, de compromiso, y por qué no decirlo también, aunque a veces está muy llevado y traído, con valores espirituales que nos comprometan con proyectos que no solamente atiendan a nuestras necesidades individuales, sino necesidades de carácter colectivo. Hay muchas cosas, espero yo que en poco tiempo puedan ustedes escuchar en sus escuelas algunas propuestas y proyectos de desarrollo trascendente. Correcto. Y se los vamos a ir dosificando, pero con toda seguridad haremos que todo mundo esté enterado sobre nuestras metas y nuestros proyectos, gracias a quienes ya levantan altas expectativas sobre nuestro trabajo, y esperamos no defraudarlos. ¿Cómo no? Me prometieron, y creo que va a aparecer por ahí una cintilla, donde van a aparecer los datos con mayor precisión. Me gustaría mucho que ustedes lo tomaran, y le vamos a pedir al equipo técnico que nos esté haciendo el favor de pasarlo, para que los maestros tengan puntualmente los datos de cómo pueden ellos conectarse con un servidor y en general con lo que es la propuesta de nuestros diplomados y nuestros cursos, para que podamos hacerlo más ágil. Ajá, me interesa muchísimo que estemos en contacto, y solamente no solamente se los pido, les ruego mucho que nos retroalimenten mucho de sus inquietudes. Claro, no, muy bien, doctor. Mire, pues aquí hay una pregunta que me parece muy interesante, que se formula de la Escuela Secundaria Técnica número 28. José Andrés dice, ¿por qué no una estrategia de profesionalización a través de grados académicos? Eso, les agradecemos, eso es muy importante, ¿no? Que se esté teniendo. Perfecto, la Escuela Secundaria Técnica 73 dice, ¿a quiénes podemos dirigirnos para la información en la DGEST? Y también, en continuación con la 73, dice, tenemos entendido que ya no hay cupo, ¿cuándo es la siguiente fase? Claro. Afortunadamente, tenemos cubierto nuestro diplomado. Ahorita el doctor les contestará. Dice, el diplomado ya contestó que sí tiene valor escalafonario. La técnica 64 dice, el cambio de la superación profesional es permanente, dice, ¿no? Congruente a lo que usted estaba comentando. Y la 73 nuevamente nos dice, repetir el nombre del diplomado y fechas de inicio. Muy bien. Sí. Correcto. Hay una pregunta que quedó pendiente, ahorita lo tengo presente. Sí. ¿Tenemos algún proyecto de investigación que estemos desarrollando? Yo quisiera ser muy franco, muy serio. El concentrarnos de manera de tiempo completo en la subdirección de superación y actualización impide que personalmente llevemos un proyecto de investigación con toda la congruencia, la seriedad y validación científica que se requiere. Tenemos dos proyectos en proceso, pero me gustaría que esto se comentara como un stand-by en el que estamos realizando. Sobre todo estamos hablando de construcción de identidad de las personas que constituyen el subsistema educativo de educación básica en nuestro país. Ese es el principal proyecto que estoy desarrollando en base a los contextos de trabajo. Y esto tiene que ver con un planteamiento que hacen algunos compañeros que se enlazan con nosotros. Estoy convencido, por la competitividad de un mundo tan densamente exigente como el que estamos nosotros teniendo en nuestro contexto cotidiano, que no podemos estar pensando única y exclusivamente en una propuesta de cursos por ser cursos, sino que necesitamos articular estos cursos con una experiencia de mayor trascendencia con la obtención de grados académicos. Claro. Entonces, la Subdirección de Superación y Actualización hace dos propuestas en particular. Una propuesta es que en un tiempo próximo estamos pensando que en la primera semana de diciembre vamos a convocar a todos los maestros, a todos los trabajadores en general, así seamos administrativos, así seamos de servicios, a nuestras propias autoridades, a que participemos en una feria de profesionalización, donde tendrían ustedes acceso y un acercamiento privilegiado a algunas instancias de formación a nivel de posgrado. Pero en particular, la subdirección cree
que es bueno que nosotros tengamos la oportunidad de crecer académicamente en otros ámbitos, pero creo que tenemos la tarea pendiente, esa tarea inconclusa de que este posgrado debe tener congruencia con el espíritu y con la conciencia de ser trabajador y ser compañero de nuestro subsistema educativo. Entonces, estamos trabajando ya en una propuesta, creo que en breve tendremos noticias al respecto. Tomemos conciencia de que esto es muy difícil, lograr un posgrado a partir de nuestras experiencias profesionales, y en este caso entonces me parece importante que los compañeros estén pendientes. Tenemos nosotros lo que sería el teléfono de la subdirección aquí en la dirección general, o incluso las oficinas del tercer también piso. También nos piden su correo, doctor. También sí, nos están pidiendo su correo. Con todo gusto. Por favor, si lo puede decir, a ver, para que lo podríamos pasar ahorita también. El correo de un servidor, sí, que atendemos personalmente varias veces al día es Antonio, todo con minúscula, Antonio-61-2003. ¿Lo puede repetir nuevamente, por favor, señor? Antonio, guión bajo, 61-2003, sí, arroba yahoo.com.mx. Me gustaría ponerlo a su disposición y estar en contacto permanente para todas aquellas cosas que se requieren. Muy bien, ¿no? Pues es que hay una serie de preguntas que nos están haciendo llegar y ya prácticamente estamos con poco tiempo. Realmente yo creo que lo que a mí me agrada muchísimo es que también esta entrevista es una entrevista que se está haciendo por parte de ustedes, de los que están allá en los centros, de los que están en los planteles, de ti, maestro, de ti, maestra, que estás ahí, porque se demuestra el interés que se está teniendo con esto, ¿no? Estamos conociendo los rostros de nuestras personas que trabajan con... Bueno, para contestar otra pregunta dentro de todo esto que tenemos, doctor, que me parecía interesante, dice, el diplomado, ¿es el mismo en centros de maestros o es otro? Y luego nos preguntan, nos volvían a preguntar acerca de su correo. Si nos podría contestar ya. El diplomado es el mismo, los contenidos son los mismos. Estamos preparando a la gente de centros de maestros para que en un momento determinado den la calidad semejante al que le impartimos directamente por parte de la DGEST. Correcto. Sí. Pues nos informan que ya estaba pasando el cintillo con su correo, doctor. Pues mire, pues ya prácticamente nos queda muy poco tiempo. Y yo quisiera que, bueno, lo importante, José Antonio, es que te sientas a gusto en tu casa. Gracias. Y creo que se gracias, nota. ¿Sí? Y gracias. Creo que también tienes, hay una amplia expectativa por parte de los maestros y maestras que se encuentran en este subsistema de educación secundaria técnica, y creo que ir conociendo quienes trabajamos aquí y lo que hacemos para ellos es de vital importancia. Me gustaría que nos despidiéramos con una reflexión, algo que de esta entrevista. Realmente pues yo me siento muy grato de poder haber servido como eslabón en esto, pero me gustaría que alguna reflexión para nuestro público. Gracias, Oscar. Sí. Una vez más, gracias a ti, al público en general, a nuestros compañeros que hacen técnicamente posible esto. Quisiera decirles que el crecimiento, desde mi punto de vista, el crecimiento a través de la capacitación y de la superación, a través de la profesionalización, no es nada si esto lo estamos viendo solamente, claro, como una tarea individual. Creo yo que el sentido profundo de crecer intelectualmente, emocionalmente, técnica, profesionalmente, es fundamentalmente para ponernos al servicio de todas las demás personas que esperan que este mundo cambie precisamente a través del cambio de cada uno de nosotros como individuos. Espero que sea útil esta reflexión para todos. Un saludo y un agradecimiento por estos minutos que nos permitieron compartir con ustedes. Gracias. Perfecto, agradezco mucho. Entonces, nos despedimos. Ya. Pues le agradecemos muchísimo. Doctor José Antonio, por estar con nosotros. Nada más me resta decirles que vamos a continuar con este tipo de pláticas que son sumamente interesantes para ustedes. Bueno, se despide de ustedes, soy tu amigo Oscar Herrán y te deseo el mejor de los días posibles. José Antonio, gracias. Muchas gracias, hasta luego.